Buenas noches, amigos de Voces del Más Allá. Buenas noches, compañeros allá en la cabina central de TVR Comunicaciones. Qué gusto poderles saludar a través de las emisoras de esta su casa, TVR Comunicaciones, en Boulevard Adolfo López Mateos, 1117 Oriente. Aquí estamos precisamente en una investigación más, en otra salida de campo que realizamos en esta temporada decimonovena en su programa Voces del Más Allá en este mes de octubre, en donde... Pues créanme que ha habido muchos relatos, ha habido muchas historias, hemos visto sus comentarios en redes sociales, hemos visto que quieren que incremente la actividad en esta temporada. Se complica un poco, créanme amigos, por muchos factores. Primero, les explico, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es prioritario para todos nosotros y Lau no me dejará mentir y la tengo aquí a mi lado y nos explicará más a detalle. Pero en ocasiones... Créanme que aunque este equipo durante muchos años nos hemos caracterizado por ir más allá, por buscar, por retar en ciertos momentos al fenómeno, por regresar a lugares que hemos... ¿Te escuchaste el golpe? Un golpe fuerte. Ok, ya empiezan las manifestaciones, amigos. Pero bueno, a lo que voy... Hemos regresado a sitios que hemos sentido amenazados en ciertos momentos, hasta nuestra propia integridad. Entonces, créanme que hacemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, todo nuestro empeño, todo hasta venciendo nuestros propios miedos, de verdad, por llevarles a todos ustedes este tipo de manifestaciones. Pero habrá lugares en los que sí se preste, habrá otros lugares en los que la actividad sea muy intensa y nuestra especialista diga, chicos, por seguridad, por integridad, hasta por propia... Ah, el perrito, ok. Bueno, pero las mascotas también presienten muchas cosas, ¿no? Y eso también espanta. Entonces, nada más abordar ese tema, Lau, porque sí ha habido muchos comentarios en redes en los que de repente también dicen, es que, Lau, si están allí, ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no enfrentan? ¿Por qué no preguntan más? ¿Por qué? Digo, a final de cuentas, a la audiencia es complicado, ¿no? Es complicado a la gente darle cierta satisfacción en todo. Pero créanme que entiéndanos de este lado también a nosotros. O sea, es también complicado meternos a estos lugares y sobre todo enfrentar a fenómenos y a ciertas energías que puede ser hasta más poderosos que tú misma, Lau, que estás preparada, que muchos años has llevado este tema y que no sabemos a los que nos enfrentamos. Lau, te saludo con gusto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, efectivamente, estimado Luis, hay lugares en los cuales sí nos encontramos energías totalmente negativas, agresivas y algunas pasivas. Las pasivas sí tienen comunicación, nos narran un poquito de sus vivencias, nos dejan interactuar, nos dan señales, pero esas son las pasivas. Pero las agresivas nos avientan piedras, sí, nos impactan, porque no les gusta que estemos en el lugar, en el momento, en ese instante, porque se sienten invadidos, como el que estamos escuchando ahorita. Es correcto. Se escuchan un golpe y otro, porque se sienten invadidos. Este lugar en el cual estamos ahorita actualmente nos habla de diferentes etapas, de diferentes generaciones, las cuales se quedaron atoradas aquí. Siento mucho la presencia de una señora, un señor, sí. Son los más fuertes de este lugar. No les gusta el lugar, básicamente. No les gusta más bien que estemos nosotros en el lugar, sería la palabra correcta. Y sí, efectivamente, hay lugares en los cuales sí tenemos que retirarnos, por los cuales nuestra integridad física está en riesgo. Sí. Y no solamente es que te espanten, es sentir la adrenalina, sino que sí impactan alguno de tus campos energéticos, los cuales obviamente se sienten como ahorita estoy sintiendo acá atrás, por eso te hago señas. Atrás hay alguien. Okay. Uh-huh. Empiezo a irradiar. Fotos, mi Pablo, por favor. Sí, se empieza a sentir la presencia de alguien fuerte. En este lugar se siente. No quiere que entremos, está molesto. ¿Lo sientes por aquí? Sí, ya está aquí alrededor. Ya está aquí alrededor. Es que... ¿Es el que sea los golpes y los movimientos? Sí, ya empieza a irradiar y ya está presente. Ese tipo de energías son las que te cuento en ese instante, que son las que no les gusta que entremos. Entonces, okay, ¿qué nos vamos a ir topando? Puede ser que dé un golpe fuerte en la pared, puede ser que nos aviente algo, emita un sonido, uh-huh, de pronto veamos una sombra, que esperemos que no lo dé, porque a eso venimos. Es correcto. Básicamente venimos a indagar, documentar y pues básicamente a grabar para todos ustedes, auditorio. Cada temporada pues nos lleva a diferente lugar y el día de hoy pues entramos a este lugar, el cual dicen
que hay bastante actividad paranormal. Ajá. Y pues vamos a empezar a, ¿por aquí? A entrar. Ok. Está un poquito complicado, creo que... Uno por uno, chicos, por favor. Uno por uno. Y pues sí, lo que alcanzo a captar aquí es que diferentes generaciones estuvieron, ¿va? Uh-huh. Y todavía se sienten dueños del lugar. Y es normal porque están bien arraigados a lo que viene siendo el espacio, el sí. lugar, porque pues en su tiempo estuvieron cuidado, aquí uh-huh. presentes y pues nos vamos a topar con entidades arraigadas como la que te digo. La que siento muy fuerte es un hombre. Ese es el que está golpeando las paredes. Está muy lodoso, chicos, sí, tengan mucho cuidado. Vamos a ir agarrándonos. Ok, vamos a ir agarrándonos por parejas, muchachos. Sí. Va a ayudar mucho que nos vayamos sosteniendo cada uno de nosotros, porque sí está... Ha habido algunas precipitaciones, chicos. Entonces, bueno, pues eso también, digamos que pone un poquito en riesgo el tema de la pisada. Pero bueno, Lau, nos comentabas adelante. Ah, sí, te hablaba de diferentes generaciones, sí. el que estamos emitiendo, escuchando que emite sonidos y golpes, es un hombre. Y habla de la primera generación de este espacio y de su lugar. Entonces, como no les gusta que entren a su propiedad, y mucho menos sin permiso, sí. básicamente empiezan a emitir sonidos, empiezan a aventar piedras, hacer alguno que otro movimiento, uh-huh. y pues nos empiezan a observar. Y ahorita después pues, ya se siente mucho la presencia de un hombre. Apóyalo aquí, apóyalo aquí. Okay. Va. Uh-huh. Este sí. Es un camino de rocas, amigos de voces. Vamos bajando precisamente, está muy rocoso el sitio. Pues vamos a ir bajando poco a poco, ahí estamos. Y bueno, vamos a ir rodeando esta hacienda del Saus. De igual manera, amigos de Voces del Más Allá, saludo a todo mi equipo de producción, a todo mi equipo del staff de Voces del Más Allá, que esta noche por aquí nos acompañan. ¿Tenemos por aquí un túnel? Sí, dice que era una noria. Las norias normalmente, pues obviamente son canales de agua. Canales de agua. Fluyen. Sí. Y pues donde hay agua hay actividad paranormal. Pero pues ahorita por lo visto, pues ya por el paso del tiempo, obviamente pues ya está seca. Uh-huh. Pero, ¿escucharon otra vez el sonido? Sí. Están pegando. Están intimidando. ¿Crees que nos estén llamando? No, nos quieren correr del lugar. Y empiezan a golpear. Okay. De que vámonos, o sea, váyanse. Es lo que empiezan a emitir. También los perritos están muy inquietos, ¿eh? Demasiado. Sí, están muy inquietos y siempre es señal de que también por ahí algo por allí puede salir mal. Porque sí, los perritos están muy inquietos esta noche y eso me llama mucho la atención. Les mencionaba, amigos de Voces, saludo a mi equipo de producción que esta noche también nos acompañan. Esta noche mi querida Ivette Loss, encargada de todo el levantamiento de video. Esta noche... que usted podrá observar el día de mañana toda la actividad que esta noche se presente, podrá observarla a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, a través de todas las plataformas que se encuentran disponibles. Ya las podrá usted observar, por supuesto, y es la cortesía de mi compañera Ivette Loss, que esta noche me acompaña. También el levantamiento de fotografía, todas las fotos que usted ve en nuestra galería, toda la fotografía, toda la imagen, todo el, prácticamente el testimonio visual que usted también verá el día de mañana, es cortesía, por supuesto, de mi querido Paulo, que esta noche también nos acompaña, y a mi soldado de mil y tantas batallas que ya está perdida la memoria, mi querido amigo Peri, que también esta noche nos acompaña. Muchas gracias por este apoyo que bueno, que en cada investigación nos brindan, y a nuestros guías que precisamente esta noche también nos acompañan, que nos brindan este viaje a pesar de las circunstancias del clima. Estamos aquí presentes esta noche con todos ustedes, y quisiera precisamente que uno de ellos se viniera con nosotros aquí al micrófono, pues para que nos platicara un poco precisamente de la historia de este lugar, nos platicara acerca de las leyendas, de lo que se escucha, de la leyenda urbana, de lo que muchas personas cuentan aquí en Juventino Rosas, precisamente
en este lugar aquí en el municipio de Juventino Rosas. Amigo, muchas gracias primero por la invitación, por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Con quién tengo el gusto? Con Iván Cerrito de aquí de Juventino Rosas. ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto. Oye, Iván, platícanos, ¿qué se cuenta de este sitio? ¿Qué se habla? ¿Qué se narra? ¿Cuál es la leyenda? ¿Qué es lo que la gente cuenta aquí en Juventino Rosas? Pues mira, esta hacienda está ubicada aquí en la comunidad del South de Juventino Rosas, y la gente de alrededor y el velador cuentan de que han visto un padre que deambula aquí con su sotana, niños, inclusive diferentes tipos de personas, visitantes que se acercan curiosos al lugar. Se dice que son recibidos por personas completamente ajenas. Cuando ya llegan las personas, vamos a decirlo así, que cuidan el lugar, ellos se dan cuenta de que no existían esas personas que los recibieron en su momento, y es lo que se cuenta aquí alrededor. Ok, ¿tú en lo particular has tenido algún acercamiento a este sitio? ¿Has tenido alguna vivencia en este lugar por aquí cerca? Pues yo afortunadamente no, solamente me ha tocado escuchar ruidos básicamente dentro del lugar. Okay. Pero nada de visiones, al menos en lo que respecta, no, en esa parte no. Perfecto, muchas gracias, Iván. Sí, no, ustedes. Pues ahí estamos. Pues mi querida Lau, tú sigues escuchando muchas cosas, ¿eh? Sí, es que pegan en la pared, agarran y golpean y golpean y golpean. Eso es señal de que están a disgusto que estemos aquí. Y es la primera manifestación de incomodidad, pero que sí nos están dando sonidos. E igual ahí en el público, nuestro auditorio, puede escuchar que se escuchan como un golpe como fuerte, como ya en pared. Varias veces, ¿eh? Sí, esta es la cuarta que agarra y pega y se escucha. Pues eso es lo que me está llamando la atención, el escuchar, de que empieza a golpear por la incomodidad de nuestra presencia. Ajá. Que es lo más común que siempre termina pasando en un lugar, que casi siempre cuando entras se sienten muy incómodos con tu presencia, porque se sienten arraigados al espacio como dueños, y pues obviamente se sienten como si un extraño está entrando a su lugar. Claro. Y lo quieren correr. Entonces, ¿qué van a hacer? Sonidos. Sonidos, movimientos. Exacto. Escucha eso, pues obviamente los perros están del otro lado. Del otro lado, no nos están viendo. No nos están viendo, nada de eso. Entonces, sí, están aquí presentes básicamente. Aquí manifestándose de que pues este es su lugar, es su espacio. Exacto. Aún son dueños. Se quedan manifestados, se quedan en este espacio, obviamente porque están arraigados por una emoción. Casi siempre lo que va a pasar, y lo hemos comentado en algunas otras investigaciones, que casi siempre los lugares de este tipo o se quedan por cuestiones emocionales, por alguna pareja, se quedan porque se sienten dueños del lugar todavía. Sí. Por venganzas también se puede llegar a quedar. Sí. No toman la luz, y más cuando les toca, pues obviamente ya irse, pues no lo toman. Deciden no irse y anda atrás de nosotros. Entonces, anda aquí en este espacio cuidándonos a ver qué venimos a hacer. Entonces, pues la luz no la toman por ese tipo de situaciones. Okay. Esto pasa de lo siguiente, les voy a explicar un poquito de esto. Sí, adelante. Cuando a alguien le toca fallecer, se abre su tiempo y su espacio para transición. Y se pueden ir, pero a veces no quieren irse por el simple hecho de que todavía se sienten dueños de un lugar, de un espacio, de un dinero, de una persona. Porque suele pasar que también se sienten dueños arraigados a una persona. Entonces se quedan detenidos. Cuando alguien por algún suceso muere antes del tiempo que está marcado en su tiempo y espacio, se quedan vagando. Ajá. ¿Y por qué se quedan vagando? Se quedan vagando. ¡No seas pendejo! Sí. ¡No mames! ¡No mames! ¡Se cayó esa madre! No, la aventaron. Es él. No, pero, o sea, Lau estaba. Lo vio, sí. Es lo a ver, ¿dónde estaba ese barril para empezar? Allá. ¿Lo vieron? Hasta el fondo. ¿Estaba hasta el fondo? ¿Neta estaba hasta el fondo? No mames. Sí, o sea, ve cómo se siente. No, chingues. O sea. No es cierto. O sea, sí. Oye, pero tú venías narrando que alguien nos venía siguiendo. Sí, es él. Entonces viene atrás de nosotros. Sí, viene atrás de nosotros. Es un hombre. Y nos aventó el bote, y la verdad se lo agradecemos infinitamente. Porque venimos a esto. Venimos a grabar el suceso, los movimientos, o sea, todo. Y éramos los últimos. No, pues es que venía yo agarrado de ti. O sea, yo venía agarrado de ti y ya veníamos hasta acá. Ajá. Cuando el barril se viene encima. Nos lo avientan. Oye, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Contacto?
Sí, o está molesto porque estamos aquí. Entonces, es lo que les dije. ¿Qué van a hacer este tipo de situaciones? Nos van a aventar cosas. Sí, sí, te lo dijiste. Lo dijiste. Van a emitir sonidos porque no les gusta que estemos aquí. Pero la verdad es que no son agresivos. Agresivo sobre de ti. Oye, es de sonidos. Pero para mover esa cosa sí debes de tener una cierta energía. ¿Cuánto pesa Peri? O sea, ¿de verdad unos 20 kilos? Unos 30 kilos. Sí, tiene fuerza. O sea, sí tiene fuerza para mover esa cosa. O sea, no es cualquier energía, Laura. No, no es cualquiera. Este habla de la primera generación, del cual estuvo primero aquí. Wow. Es el primerito que estuvo. No, y tú le agradeces y yo, olvídate, me llevo el cesto de mi vida, mujer. Es que la verdad, esto a mí me apasiona, sí, me encanta. Sí, no, yo fascina. Yo lo sé. Y el que hagan esto les genera una descarga de energía. Porque ellos... Que lo vayan acumulando. Entonces claro, tienen que agarrar una frecuencia fuerte para poder aventarla. No, está pesadísimo. Sí, entonces nos habla, porque también te puedo explicar ahorita, con referente a que todas las entidades tienen niveles de energía. Tienen niveles de energía. Ok. Que es un nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahorita este señor que nos aventó el de este es como un nivel de entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque puede aventar cuestiones grandes y lanzarlas. Entonces, esto vamos a estar escuchando en toda la investigación. No, te veo con una sonrisa, ay, mujer, sí, increíble. Yo te voy a decir una cosa, o sea, si al momento en el que te pregunto si tú quieres interactuar con esta energía, que se presente, que se manifieste, ¿lo va a hacer? Porque yo lo veo muy activo, sí, ya con los golpes que te dio, sí, ya con esto del barril, o sea, lo veo muy activo, o sea, lo veo con esa necesidad de descarga de energía, Laura. Quiere contacto, o sea, quiere que nos vayamos, está molesto, no le gusta que estemos aquí, así como de vete. No, empiezan a aventar cosas y todo eso, pero la verdad es que no es tan agresivo. Me han tocado energías más agresivas, sí, que si digo, parto. Vámonos. En este instante yo vámonos hasta aquí, porque son otros niveles. Pero este como fue, sí, fue corpóreo, tuvo su, digamos, vida, se quedó arraigado al lugar. Y lo que nos va a estar emitiendo, pues son aventarnos cosas, sonidos, como te dije. Y ahorita fue maravilloso lo que pudo hacer. Dice, de verdad se lo agradezco que haya aventado esto, porque venimos a narrar exactamente sí, los sucesos. Y vamos a seguir en la parte de atrás nosotros para ir narrando todo esto, porque tenemos que seguir narrando. Entonces te explicaba, nos quedamos ahorita que nos aventó todo esto maravilloso, sí, nos quedamos en el suceso de por qué se quedan. Que se quedan arraigados por emociones, por lugares que se siguen sintiendo dueños, por algún dinero enterrado, alguna pena emocional. ¿Y sabes qué siento aquí? Y se va a enojar. Se va a enojar esta entidad. A ver, baja las luces, Peri. Se va a enojar, ¿por qué? Porque aquí hay un bebé. Baja luces, chicos. Sí, porque aquí hay un bebé enterrado. Aquí siento la energía de un bebé enterrado. Es como un secreto que se quedó de generaciones. Okay. Y el bebé está en este lugar, en esta casa, en este espacio. Aquí se encuentra este bebé. Y es como un secreto que no quieren que se sepa. Y pues está molesto porque se está revelando en este instante. Y pues sí, está molestísimo. Entonces, esta entidad está arraigada porque se siente dueño del lugar todavía. Okay. Se siente dueño y sigue viviendo en su etapa, digamos, tiempos bonitos y mozos en su tiempo. Aquí todavía está. Uh-huh. Y pues se siente dueño, no quiere a nadie aquí. Y sigue guardando su secretito que ya revela, que es un bebé enterrado en este espacio. Pero hay que ver por qué. Sí, sí, es como un cargo de conciencia que tuvieron, algo de un suceso trágico. Es lo que me marca aquí en toda lo que es la frecuencia de la casa, sí, es lo que me está hablando. Ajá. Y aquí está de nuevo y anda entre nosotros otra vez. No, ya lo estoy sintiendo. Ya lo sentí. Acá atrás estoy escuchando ruidos. Sí. Aquí de hecho, por acá atrás, a lo mejor pudiéramos llevarnos también un buen susto. Sí, aquí anda, ¿eh? Pero sí, o sea, se escucha. Se escucha. Sé que estás aquí y que estás molesto por revelar cosas que no deberíamos, pero venimos a documentar que existes, estás aquí, que este espacio es tu lugar todavía. No venimos a llevarnos nada, simplemente a conectar contigo y a contar tu historia. Lo que quieras que se platique. Me gustaría narrar y saber con respecto a ese bebé que está en este lugar. ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué no lo enterraron? ¿Qué fue la historia de este bebé? ¿Por qué estás encadenado este espacio y este lugar? ¿Por qué sigues aquí? Me habla, obviamente, de que está arraigado en este espacio porque se siente dueño y porque carga con algo que no puede soltar. Y ha de ser lo del bebé. Puede ser. Sí, ha de ser. Cargo de conciencia, ¿no? Sí, puede ser eso.
Así es, pues vamos a seguir avanzando. Wow. De apenas no llevamos, créanme amigos, ni 15 minutos de esta investigación de campo aquí en esta hacienda de Juventino Rosas. Y créanme amigos que ya tuvimos actividad, ya movió un barril de más de 30 kilos. O sea, que a mí me sorprende la capacidad de energía que tenga esta entidad. Los golpes que escucharon nuestros compañeros guías, también Laura al principio de esta narración, de esta transmisión. Entonces, híjole, no sé qué nos puede esperar en un rato más. Por lo pronto, más bien, nosotros dejamos a Boulevard Adolfo López Mateos 1117 Oriente para devolverle el micrófono con mis compañeros allá en la primera central de telecomunicaciones. Y mientras, bueno, pues nos reintegramos, nos agrupamos con nuestros amigos aquí, con nuestros compañeros aquí de Juventino Rosas. Venimos bien acompañados. Laura, por supuesto, es nuestra especialista de cabecera, y que bueno, pues sabemos que no va a pasar a mayores. Por lo pronto viajamos hasta Celaya, Guanajuato, acá desde Juventino Rosas, una tierra mística, una tierra llena de leyendas, una tierra llena de historias, que no podía pasar desapercibida en esta temporada 19 de Voces del Más Allá, temporada de ciclos oscuros, señoras y señores, en la oscuridad, se presente y más. Compañeros, muchas gracias por devolvernos el aire, por devolvernos la señal gerciana aquí a través de las emisoras de TVR Comunicaciones, a través de EXA 104.5, la mejor, 89.1 y Radio Juventud 101.9, a través de nuestras emisoras de radio, por supuesto, en la frecuencia modulada. En todo el globo terráqueo, estamos en www.tvrcomunicaciones.com.mx para que nos sintonicen en todas partes del mundo, a través de la red de redes, en nuestro portal de internet y a través de redes sociales. Encuéntranos como Voces del Más Allá, así nuestra cuenta certificada, Voces del Más Allá. También estamos completamente en vivo para todos ustedes a través de nuestra fanpage en Facebook, Twitter, Instagram, en todos los portales, TikTok, en todos nos encuentran como Voces del Más Allá. Lau, sigues escuchando cosas. Ajá, sí. Y aquí anda entre nosotros esta entidad. Sí, de hecho se nos acerca, va, viene y está como muy inactivo, muy activo más bien. Y pregunta mucho que por qué estoy aquí. Le contesto que estoy aquí porque quiero saber de su vida, su historia, sus vivencias, sí. ¿Por qué sigue anclado en este lugar? ¿Por qué no ha trascendido? ¿Por qué no se ha ido? Si tiene ese vínculo que vengo contando con respecto a que el lugar lo sienten tan suyo, sí, que no quiere que nadie más entre. Si se quedó por cuidar algún suceso trágico, sí, como el que les digo del bebé. La otra es no tuvo transición porque no se le abrió la luz por algún suceso. La otra por alguna venganza. Y otra por cuestiones que se quedan enterrados en cuestiones de bienes. Y él está bien arraigado, pero lo siento muy arraigado con esa historia, con eso de ese bebé, del bebé. Lo siento aquí como si hubiera sido algo de una tragedia y con culpa, y pues siento como que se quedó por esa situación. ¿Crees que lo siga como resguardando en una cierta parte como de que le siga afectando, Lau, y sí, quererlo como proteger de sí, cierta manera? Sí, de hecho sí, obviamente pues todos conocemos las culpas, ¿verdad? Sí. Cuando hay una culpa muy grande, no te deja ir porque es algo que nadie sabe, como un secreto, vaya, ¿no? Y eso se te queda aquí. Es como cuando guardan dinero en un lugar y lo dejan arraigado, guardado, y ellos lo custodian. Y cuando está custodiado, pues obviamente pues no se van, aquí se quedan arraigados. Y él se quedó arraigado por esta situación. No lo veo arraigado por cuestiones económicas, porque este lugar no tiene dinero enterrado. Él se quedó arraigado por sentirse dueño del lugar todavía, y por también suceso trágico de esa situación de ese pequeño. Ajá. Así siento que por esa situación se quedó en este espacio y en este lugar. Muy bien. Ahí te comentaba de que cuando a alguien le toca irse, cierto, pues digamos que el umbral de la muerte está aperturado para poderse ir. Pablo. Pero
cuando no te toca, aquí está atrás, cuando no te toca irte y falleces, te quedas vagando en el espacio, en el lugar, hasta que toca tu proceso de partida. Bueno, pasa con Lau. Sí, así es. A ver, voy a pasar, va. Sí, sí, ahorita nos quedamos pendientes con esa narrativa, Lau. Sí. Por lo pronto, comentarles, amigos, vamos a salir un poco de esta zona rocosa. Luces, chicos, por favor, apóyenos, porque no estamos viendo nada. Por dónde estamos pisando. Si sí está algo complicada esta zona para poder, digamos, subir. Ahí estamos. Entonces, vamos a ir como una zona de huerto, una zona en la que nos comentan también nuestros guías que hay cierta actividad, que se manifiesta algunas personas que pues todavía, digamos, resguardan este sitio. Adelántalo, nos venías comentando. Ah, sí, efectivamente. Entonces, cuando no les toca irse y fallecen en un suceso trágico, en un suceso por X situación, pues obviamente se quedan vagando. Uh-huh. Por eso nos topamos con muchos espíritus chocarreros, con muchas entidades que se quedan arraigadas a un lugar porque todavía no les toca fallecer. Y hasta que se abre el umbral de partida, se abre ese umbral y ellos pueden trascender. Entonces, aquí nos topamos que esta entidad no ha tomado la luz por la situación que te comento. Ajá. Entonces, todos tenemos nuestro tiempo marcado en el año, mes, día, hora, lugar y situación en el cual normalmente pues te vas a ir de este plano. Sí. Todos lo tenemos. Y ellos pueden sentir que este viene atrás de nosotros. Sí, sí, precisamente por eso sí se pone el perro. Ajá. Porque presiente una cierta vibra. Cierta una vibra, una energía cerca. Exacto. Cerca de él. Y que nos vienen. El laberinto está. Sí, te pierdes por aquí, ¿eh? También hay que decirlo, en esta hacienda te pierdes. Ya vamos saliendo como de varios muros. No le encontramos como la salida. Esta es una especie de huerta. Ok. ¿Ya lo viste? Está. A ver, ¿dónde es? Es aquí, pero pues no hay nada de eso. ¿De esto? En esta parte no hay ninguna lámina aquí al lado. No, porque esa es energía. Escucha. Vuelta. Baja la luz. Véngate. Baja la luz. Reintégrense, chicos, por favor. Ya sé que estás aquí. Viene acá atrás de nosotros. Sí, está aquí. Aquí está bien cerquita de nosotros. ¿Alguien está pisando? Ya sé que estás aquí. Están los perritos así. Sí, están inquietos. Nos gustaría saber un poco más de ti. En cuestión de que puedas enviar la vibración y la lectura, si puedes interactuar con nosotros. Una disculpa porque no pedimos permiso para entrar a tu lugar, cierto. Pero no venimos a llevarnos nada ni mover nada. Lo único que nos gustaría saber es, pues obviamente, tu historia. Y si nos puedes hacer un movimiento como el maravilloso que hiciste en la parte de atrás del tambo. La verdad, no, eso nos comprueba que tú sigues en este espacio, sí. Y que no se quiere ir. Me dice que no se quiere ir. No se quiere ir, está arraigado este lugar y no quiere comunicación. Quiere que nos vayamos, básicamente, es lo que dice. Pero pues no, aquí vamos a andar. Aquí vamos a andar pues documentando y pues si nos puedes emitir un sonido, algo como vienes, la verdad, emitiendo sonidos y todo. Sí. Súper perfecto para nosotros. Así es, entonces por aquí anda, anda bien cerquita. Si se empieza a sentir como que, si alguien del grupo empieza a sentir como presión en el tórax, me avisa, por favor. Es normal que sintamos ese tipo de presión, depresión. Pero es porque cuando se acerca su vibración, que es una frecuencia alta, ¿qué vamos a sentir nosotros en nuestros campos? Vamos a sentir escalofrío, como dolor en el tórax, en la espalda, y hay algo que me encanta, cuando se acerca bastante a nosotros tiene una vibración muy alta que nos apaga los celulares, cierto, nos apagan cámaras, todo el equipo electrónico nos lo apaga de golpe por la frecuencia que él maneja, porque recuerden que todos somos frecuencia, vibración, resonancia, sonido. Entonces, cuando se acerca, obviamente, pues viene un impacto. Si él, su energía es más alta, su vibración y todo, pues nos impactan los aparatos y ¡pum! ¿Qué pasa? No los apaga. Se apagan. Y básicamente lo hemos vivido muchísimas veces. Muchas ocasiones. Muchísimas ocasiones lo hemos vivido. Ahorita ya se nos retiró un poquito. Está esperando como el momento de
¿Qué pasó, Pedro? Vamos hacia acá. Ok, ¿sí? Va, vamos a caminar. ¿Vamos? Va. Sí, ya lo siento un poco lejano, ¿eh? Ya... Sí, deja de dolerlo. Deja de sentir la vibra. Cierto, no. Cierto. A otra cosa, un factor muy importante también, compañero, no les gusta la luz. Evaden la luz, sí. Al 100%. Sí, no, nos alejan, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si tienes un poco como de inseguridad, siempre avientan luz en la parte de atrás, sí. Para que no se sientan como como expuestos. Es cierto. Y eso lo pueden hacer incluso hasta en sus casas, cuando de pronto sienten como que algo anda ahí, es importante tener luz. Porque la luz no les gusta, porque les huyen, porque no quieren esa transición, no quieren ese paso. Entonces, pueden poner una lámpara. Por eso siempre se recomienda a los niños que son muy sensibles de energía y en vibraciones, que siempre tengan una luz, cuidado. Sí. Una luz en casa, para que la energía, pues obviamente no... Esas entidades no se acerquen. Ok. Dame la mano si gustas, Lau. Vamos a ir cruzando. ¿Me echan luz por acá, chicos? Porque no alcanzamos a ver. Ah, aquí están vientos. Gracias. Ahí estamos. Muy bien, ahora estamos en una huerta, ¿verdad? Ajá, estamos en una huerta. Espacio sí. Abierto. ¿Luces acá? Aguas, hijo. Listo. Aguas. Luz abajo. Ahí estamos. Muy bien. El terreno es complicado, amigos. Sí, está muy complicado, muy rocoso. Bajadas, subidas. Sí, el acceso también es difícil, hay que decirlo. Sí, duramos varios minutos en localizar este lugar. Está bajando bastante la temperatura, hay que decirlo. Las condiciones climatológicas sí son complicadas. Pero bueno, aquí seguimos para todos ustedes narrándoles lo que sucede en esta hacienda del Saus, aquí en Juventino Rosas, en donde ya nos platicaba nuestro amigo guía que, bueno, se documentan varios sucesos que pasan aquí, lo de un sacerdote, lo de muchos sonidos que en la noche se escuchan. Y precisamente, bueno, venimos a documentar esta noche. ¿Mande? No, que el hombre está atrás. No, ok. Va. Cuidado abajo, chicos. Ok. Sigue atrás de nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ok. Sigue atrás, nos va siguiendo. Se me desplaza a un lado, luego a otro. Ajá. Entonces, es lo que está cuidando que andamos buscando, qué es lo que sí, quiere. Sí, que viene quiénes somos, ¿no? Sí. Y pues, esa energía me marca también, en cuestión también traemos el aparato registrando. Es correcto. Y me marca de que él se siente triste. Y pues es lo que les venía diciendo, cuidado con la araña. Okay. Era lo que les venía comentando, que hay un arraigo emocional a este lugar. Ajá. El cual lo dejó estancado, no hubo el proceso de transición para brincar a otro plano, que mucha gente pues lo conoce como cielo, otros lo llaman como purgatorio. Ajá. Otros les dicen que es otro plano, pero lo conocemos de diferentes maneras, vaya, ¿no? Pero al fin de cuentas pues vamos al mismo lugar. Sí. Y pues es lo que nos marca aquí, que él está triste porque no se ha podido ir, porque sigue en este lugar arraigado por una situación, como lo había comentado. Y pues hasta ahorita, pues nada más nos ha dado que la señal de que sí está, y está. Sí. Y pues nos aventó el tambo de unos, ¿qué será? 20, 30 kilos. Así nos aventó. Eso nos marca que tiene muy buena el rango de energía, el cual pues obviamente pues... Nos demostró que aquí está presente, y pues vamos a ver que nos registre el aparato. Ok, vamos con el compañero para checar a ver qué más se puede. ¿Mande? Claro. ¿Qué pasó, Lau? Que dice que el aparato registra que quiere que regresemos para seguirnos escuchando y ok. Y está en aquella zona. Nosotros ahí. Ajá, nosotros de nuevo allá. Ok. Escucharlo a él. Escucharlo a él. Sí, de que pues nos quiere demostrar que aquí está. Que aquí está, claro. Sí. Que claro. Ahí está presente y pues escuchar los sonidos. ¡Ay! ¡Shh! ¿Bajen luces? ¿Puede que disparen a todos? ¿Bajen luces? Agrúpate. Está aquí atrás. Sí, está aquí atrás, nos viene siguiendo, pero ahora emitió un sonido. Un sonido en cuestión de... como de, aquí estoy. Aquí estoy. Te vengo siguiendo y aquí estoy. Así es, entonces...
Digo que no va a ser agresivo, nada más es cuestión de sonido, vibración. Pregunta que si podemos. Sí, sí podemos. ¿Qué? Es que pregunta que si podemos sentirlo en el aparato, dice que si lo podemos sentir. Claro, te podemos sentir, sentimos tu frecuencia, tu vibración, incluso de pronto tu sombra, que pasas de un lado a otro. Cierto. La alcanzo a percibir, pero estás retirado, pero ¿no te mantienes... Como que está marcando una distancia. Ajá. Nada más. Pero si se acerca, se acerca así como de... Aquí estoy, hay un sonido, sí. Un movimiento. Es lo que hace. Okay. Entonces, ahorita, obviamente, sí podemos sentirlo. Podemos incluso percibirlo en cuestión de una sombrita, así, algo así alrededor de nosotros, cercano a nosotros. Pero la cuestión es que ahorita... Incluso de que ha habido diferentes generaciones en este espacio, en este uh-huh. lugar... Nada más es el único que está arraigado. Es el único, este hombre. De pronto sí entran otras energías, pero este exactamente es el que domina el espacio, el lugar. Claro. Básicamente es el que dice, aquí estoy, este es mi lugar, es mi terreno, es mi hacienda, yo aquí domino. Y se quedó por lugar. ¿Tú no ves una sombra? Sí, te digo. ¿Por el tronco del árbol no ves alguien que se está moviendo? Está el tronco y se ve una sombrita. Ajá. De este lado, incluso aparece. A ver, y desaparece. Pásame el láser, hijo. Mande. Quiere que me sigamos de ahí. Quiere que sigamos avanzando. Sí, ahorita seguimos. Mira. Pero ahí se ve, mira, aparece y desaparece. Ahí, ándale. Por ahí, exactamente, allí por ahí lo vi. Yo ahorita. Exacto. Por ahí aparece y se va el tronco y desaparece y se esconde. Exacto. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Así es como está interactuando con nosotros. Y pues. Qué bueno que lo está haciendo. Pareciera algo que como que le gusta andar en las espaldas de las personas, ¿no? O sea, porque precisamente la última ocasión fue su presencia que, bueno, no fue ataque. No. Fue, digamos, manifestación de aquí estoy, pero fue de espaldas. Y ahorita que venimos caminando, pareciera que como que nos sigue de nueva cuenta a través de nuestras espaldas, Lau. Espera que nos distraigamos para hacer algún sonido. Claro. Para decir, aquí estoy. Exacto. Y pues es normal, casi siempre tienden a hacer eso. Nos han tocado otras investigaciones que también se esperan a que nosotros nos movamos y que demos la espalda para básicamente luego atacarnos. Bien, básicamente de aquí estoy, ten miedo. Así es. Estoy aquí presente. Y es lo mismo que viene haciendo, nos viene cuidando. Usted viene interactuando de cierta forma con nosotros. Y pues. Me ha gustado mucho este lugar. Esta huerta ya tiene mucho tiempo. Está más grande que la hacienda, lo podría, pues podría sí, narrar, ¿no? Sí, exacto. Voy a tomar la mano. Pues sí, habla de que pues en su tiempo fue como muy próspera. Muy próspera. Mucho dinero, mucho movimiento. Mucho fruto. Sí, habla de sus tiempos buenos. Los cuales él le tocó vivir a esta entidad, a este hombre, le tocó vivir y pues por eso también. Cierto. Porque le agarró un amor impresionante. Ciertamente dicen que aquí está sin ver a la matriz de todo, más que aquí alrededor. Ok. A ver. No, y acá ya es como. ¿De este lado? Ok, va. ¿Qué era una noria? También es noria, ¿no? Si aquí te caes y olvídate. Está un poquito hondo de este lado, chicos, así que bueno, vamos a tratar de darle la vuelta de otra manera para poder salir de este huerto. Me llama la atención que no se nos ha despegado esta entidad, amigos. En cualquier momento nos sigue persiguiendo, nos sigue dando un poco de seguimiento, nos sigue. Ay, sí. Está muy, muy resbalosa esta parte. Nos sigue siguiendo nuestros pasos, estando detrás de nosotros. Y eso nos llama mucho la atención porque pareciera como que nos sigue el paso, ¿no? Quiere prestarnos atención, quiere estar detrás de nosotros, quiere estar buscando también hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, tal vez exactamente buscando cierta apertura en el diálogo. Pero bueno, ya llegará el momento en el que el agua indique en qué sitio, en qué momento, en qué lugar
en qué momento más bien se presta esta entidad para tener esta comunicación y buscar pues un poquito más de documentación acerca de lo que quiere, de lo que busca, de lo que necesita tal vez esta energía que está rezagada en este sitio, repito, en la hacienda del Sauce, aquí en Juventino Rosas, amigos. Recordarles a todos ustedes que, bueno, pues no solamente nos siguen a través de las redes sociales, usted puede amplificar esta señal a través de sus audífonos, puede conectar sus audífonos a su aparato receptor y de esa manera también intensificar un poco los ruidos, las psicofonías que esta noche por aquí se manifiesten, que tal vez el oído humano no pueda captar y que, bueno, pues la tecnología hoy en día sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, siempre les sugerimos eso, que utilicen sus audífonos para poder amplificar el audio. Mande, Peri. Es que no tiene forma, o sea, caminar. No, y más bien salida, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos perdimos? O sea, yo siento que ya estamos perdidos, ¿eh? Porque mira, si alzamos hacia allá, se ve el camino, o sea, sigue un camino. ¿Y quién sabe a dónde te lleve? Pero acá, o sea, pero ya la hacienda nos quedó de este lado. No, ya no sé dónde estamos, dónde está la hacienda, ¿eh? Literal, ya no sé dónde está la hacienda. Pues vaya, sí está muy grande esto, está muy grande esta hacienda, ya completamente abandonada, hay que decirlo. Agradecemos también al dueño por habernos dado la apertura al acceso y, bueno, pues a nuestros guías que esta noche nos dieron la oportunidad también de conocerla, de conocerla un poco más esta noche. ¿De la entrada o de la salida o de atrás? Aquí ya está ya la hacienda, mira, ahí está ya la barda. Entonces nosotros rodeamos. Pero estamos en otra parte. En la parte de atrás de la hacienda, pero por fuera. Hey. Son como unos, ¿cómo le llaman aquí? ¿Huertas? Huertos. Como huertas. Pues no tenés sabido de la huerta. Sí, fíjate que aquí en esta área no se siente mucha actividad. Es lo que te iba a decir, como que no. Está dentro, ¿no? La energía, bueno, exacto. Está adentro, exacto. Aquí en la huerta no. Porque en la huerta, pues obviamente, pues es un lugar abierto, no acumula vibración, no acumula como información en el espacio. Sí. Sí les gustaba mucho venir a la huerta y pasarla bien, pero la verdad es que no tienen mucha información. Y lo único que te puedo decir es que sí viene atrás de nosotros, viene atrás de nosotros, sí. Pero no hay mucho que nos pueda como documentar exactamente. Sería bueno mejor regresar y tratar de tener adentro, un poquito, ¿no?, de comunicación con él y esperar algún otro directo. Lo que sí nos queda claro es que sí existe, sí está en el espacio, sí está en el lugar, y pues ya nos demostró que sí, nada más que nos gustaría ver más, ¿no? Claro, y que para eso venimos precisamente, para llevarles a todos ustedes, amigos de Voces, esta documentación, todo el testimonio de lo que ocurre en una investigación de campo en estos lugares, en estos sitios, en estas haciendas, en donde pues la soledad se han apropiado de estos lugares, de estos espacios, y en donde también pues las historias y leyendas abundan definitivamente en cada rincón de estos lugares. Pues, mi Lau, si me lo permites, viajamos hacia Boulevard Adolfo López Mateos, 1117 Oriente. Vamos a reintegrarnos, yo creo que a volver a entrar precisamente por donde hay más actividad, que es dentro de este lugar, y bueno, pues intentar buscar el punto exacto en donde nuestro especialista nos indique, en donde presiente más energía y que sea el momento indicado para buscar este contacto, buscar este acercamiento con esta entidad. ¿Qué es lo que busca? Si solamente es espantarnos, jugar con nosotros, o tal vez, bueno, pues lo mejor sería que tenga contacto con este especialista y que usted también lo escuche, por supuesto, a través de su programa Voces del Más Allá. Así que volvemos a la cabina máster de la mejor de EXA y de Radio Juventud, allá en Celaya, Guanajuato, compañeros, y nos volvemos a reconectar aquí desde Hacienda del Sauce, aquí en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, en donde posiblemente en el tercer y último bloque nos espere una gran sorpresa. No se lo pierdan, regresamos. De regreso, amigos de Voces del Más Allá, temporada 19 de Voces del Más Allá. 19 años, amigos, 19 años, créanme, muchos
¿Qué les podríamos narrar después de haber ya cumplido en este mes 19 años de llevarles terror, de llevarles historias, de llevarles sucesos paranormales, de llevarles psicofonías, de llevarles testimonios reales, hechos documentados de este fenómeno paranormal? Así que 19 años, créanme, se dicen fáciles, pero créanme que detrás de ello hay una infinidad de trabajo por parte de compañeros que esta noche nos acompañan y que han hecho todo un éxito este programa. Pues Lau, nos encontramos ya en otro huerto, precisamente en esta hacienda. Vamos a tratar de ingresar precisamente en donde presenciamos que hay más actividad paranormal esta noche. Pero nos reagrupamos y nos reintegramos porque sientes tú aquí algo raro. Sí, es que anda cerca de nosotros, pero me llamó la atención el columpio porque cuando normalmente avanzas y das de espalda, pues mueven cosas, hacen sí. cosas para espantarte. Y me llamó la atención el columpio que está en la parte de atrás. Y se siente como su energía alrededor. Sí. Y quería ver si podía, a ver si movía el ¿cómo se llama? El columpio. El columpio. Así, no, si te acercas no le va, ¿verdad? Sería cuestión nada más. ¿Iluminen el puro columpio? ¿Ilumina el columpio, Peri? Ahí ilumina. Y a ver, Lau va a intentar contactarlo para ver si hace algún movimiento, ¿va? Ya que estoy acá y nada hasta más allí, Peri. A ver, vamos a movernos, chicos. Aquí está bien. Va. Quiero y deseo saber si ahorita que nos estás siguiendo, nos puedes dar alguna señal de que estás aquí con nosotros y nos gustaría tal vez si puedas mover este columpio que está ahí enfrente para saber que tú eres el dueño original de este lugar y quedarnos con esa impresión de que, pues obviamente tú eres el primer dueño de este espacio y de este lugar. Y nos encantaría que pudieras mover ese columpio para demostrarnos que obviamente, pues eres de los primeros dueños originales y pues obviamente este lugar sigue siendo tuyo. Recuerda que en este instante hay que esperar. No es el momento que lo pido. Exacto. No es en el instante. Puede ser cuando damos vuelta. Exacto. Cuando ni siquiera ya estamos aquí. Eso puede ser en cualquier instante. Normalmente, ¿se puede mover ese bote? No, güey. ¿Se puede mover algo así? Yo me quedé impresionado por la fuerza y la capacidad que tiene de energía esta entidad. Y que bueno, a final de cuentas se mostró de cierta manera, tal vez que sí, podemos a lo mejor esperar más si regresamos dentro del interior de esta hacienda, pero me queda claro, Lau, que esa energía es como protectora de este lugar, resguarda al pequeño que tú mencionas por un tema familiar probablemente, un tema hasta posiblemente de remordimiento, que él tenga cargo de conciencia para poder resguardarlo y que no deje que nadie se adueñe de este sitio. Sí, así es, se quedó anclado por se quedó arraigado en el espacio, en el lugar, una porque era el primer dueño, y la otra por como cargos de conciencia, algo lo tiene anclado, y puede ser este bebé. Y sí, ahorita no va a mover. Cuando demos la vuelta es cuando hacen las cosas. Sí, claro. Así es, entonces. ¿Quiere hablar? Pues sí, es ¿verdad? Lo que estoy intentando. Sí, pues es lo que quiere Laura, hablar con él. Pero es que no. No quiere. No quiere, o sea, no conecta. Conecto con él y trato de escuchar qué dice. Y abro así como que mi. ¿Cómo se llama? Mi campo. Mi campo sensorial. Pero no hablas del por qué, qué pasó, no habla pues así, no habla su presencia, no la saca. O sea. ¿Será porque esta misma entidad, Laura, o esta misma frecuencia esté más fuerte adentro que afuera? Puede ser. Sí, ¿no? Sí, porque se queda arraigada su emoción en la parte de adentro y pues toma más fuerza hacia allá adentro. Es correcto. Y no se ha venido pidiendo, pero nada más dijo así como de, aquí estoy, quiero hablar, ¿por qué estás aquí? ¿A qué veniste? Es como lo normal que casi siempre tienden a,
a estar, ¿cómo se llama? Con el papel, ¿no? Va. Pues vamos a avanzar porque la verdad es que sí. Vamos a continuar, chicos. Me gustaría terminar adentro. Me gustaría terminar adentro, que fue en donde vinieron varios impactos, vinieron varias manifestaciones esta noche, varios golpes, el movimiento precisamente del barril que les mencionábamos, y que bueno, tal vez por allí podríamos documentar algo más esta noche, si es que Laura por allí no lo permite, y sobre todo, bueno, pues también el tiempo, porque estamos prácticamente ya al cierre de esta investigación de campo que hacemos para todos ustedes aquí desde Juventino Rosas, Guanajuato. Así que vamos a intentar regresar dentro de esta hacienda, y Laura va a buscar el momento clave y oportuno para poder buscar la manera de cómo se manifiesta, ¿no, verdad? No, porque cuando estábamos, nos aventó estábamos del otro lado, pero al menos nos podemos resguardar un instante. Sí, por lo menos del tema de climático, ¿sí? Sí, el tema climático, resguardarnos un poco, tomarnos un aire. Sí, estábamos otra vez del otro lado donde nos aventaron el tambo, sí, más o menos fue de esa zona, pero no aquí, se siente muy tranquilo. ¿Es como lo utilizaban como altar, no? Sí, fíjate que esta era una de las entradas también principales en el lugar. Habla de varios accesos en el espacio, y esa era como un principal, era como un acceso, un descanso. No me habla que haya sido una habitación, habla de una entrada principal. Okay. Y pues en su tiempo, pues la verdad, se siente que se manejó muchísimo dinero, bastante abundancia y prosperidad en este espacio, y pues se quedó en el registro. Eso es, y pues ahorita estamos comprobando que básicamente pues es un solo, el mero dueño es el que anda aquí. El que anda aquí. El primero que llegó en este espacio, en este lugar, es el que anda aquí. Y casi siempre pasa eso, que los primeros dueños son los que están más arraigados a un espacio y a un lugar. Y pues nos estamos topando que él es el que está en este lugar, es el único que se nos ha manifestado, aunque se sienten energías de otras entidades, pero ese es el único que se nos ha acercado, es el cuidador, es el dueño, es el que guarda un secreto, y es el que se va a seguir manifestando por el infinidad de tiempo que esté en este lugar. Sí. Aquí va a estar. Pues no sé, digamos, cuál sea por ahí el plan para finalizarla, si quieres regresar para tener o buscar el contacto con este hombre, o pues ahí, aquí prácticamente concluir esta noche esta investigación, para lo que ahora sí que tú indícame, si quieres regresamos, ya estamos aquí a la vuelta y vemos que observamos, si tú intentas llamarlo, ver de qué manera se puede manifestar. ¿Cómo ves? Sí, nada más que se tienen que poner de este lado. Nada más apagar luces, hacernos okay. Hacia acá. Ok, va. Aprovechando por el clima y todo, bajar luces. Ok. Y hazte más para escribir porque hay peligro con ese. Sí. Que es una. Que son como dos polines, sí, creo. Así quiero. En el fondo, ¿verdad? Sí, nada más bajen luces y vamos a poder observar. Bajen luces, chicos. Sí. Muy bien. Queremos y deseamos saber si nos das una señal. Si quieres que nos retiremos de este espacio y de este lugar, nos gustaría escuchar por parte tuya un golpe, un sonido, un movimiento de alguna puerta. Algo que nos dé referencia para que nos podamos retirar de este lugar, y que quieres que te dejemos en paz, porque toda la noche hemos documentado de ti, no te sientes muy a gusto y muy tranquilo, y la señal... ¿Qué? Cálmate, espérate, ¿qué quieres? ¿A dónde te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? Espérate, ¿qué quieres? A ver, ¿a dónde te quieres ir? Peri. ¿A dónde quieres ir? Ya nos vamos a ir. Ya me voy a ir. No, por eso, sí nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Espérate, nos vamos a ir. Peri. Tranquilo. Peri. ¿Y quieres que te
Acércate. Sí, por eso, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Espera. Ya. Laura está con nosotros. Ya. Laura está aquí con nosotros. Vamos a cortar. Laura está aquí con nosotros. Laura está aquí con nosotros. Suéltalo, ya entendimos. Laura está aquí con nosotros, Peri. No eres tu hijo, no eres tú. Ya me quiero ir. No eres tú. Peri. Suéltame. No te voy a soltar. Suéltame. No te voy a soltar. No te voy a soltar. Cálmate. Ya lo estoy protegiendo. Cálmate. Va a entrar aquí y va a empezar lo que yo. Va. Ahí está. Cálmate. Cálmate. Pero aquí está. ¿Lo sacamos entonces? ¿Escuchan? No. En este momento te puedes que lo libres en este instante. Suéltalo. 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 Hermano, no. ¿Te está jalando? Sí, espérame, no. Vamos, te vamos a sacar. ¿Va? Tranquilo. Ya nos vamos, hijo. Ya nos vamos. Eso es. Quiero que lo agarren entre los tres en lo que voy a hacer una operación de liberación. ¿Va? Ya nos vamos, hijo. Vamos. Eso. Vámonos, Peri. Vamos. Ya. Vamos. Vámonos. Vamos. Ya. Tenemos que sacarlo porque está grabando. No puede ser. Sí. Vamos. ¿Sí está grabando? Sí, tengo una mano. No te puedes soltar. Hacia fuera. Eso. Vámonos. Espérame. Espera. Yo la agarro. Vámonos. Saca tú primero. Eso. Sácala tú primero, hijo. Tenemos que sacarlo porque. Vamos. Ya. Espérate. Que necesito que lo saque primero antes de acercarme. ¡Peri! ¡Peri! Aguas con. Ya nos vamos. Peri. Vamos. No eres tú, güey. Suéltame. No eres tú. Vamos. Hay que sacarlo hasta afuera, va. Ya nos vamos. Vámonos. Los lugares ya nos vamos, ya no estamos en el lugar. Ya. No perteneces vamos. A este lugar. Vamos. Tú ya no. La luz. Saca la lámpara. Ahí ve, sácala. Sácala. Ahí está. Sácala. Y alumbra. Puta, pero aquí cómo vamos a salir. Oye, Blanquita. A ver, aquí estoy. Espérame. ¿Saben qué? Híjole, se salió de control, amigos, esto. Viajamos a Boulevard Adolfo López Mateos, 1117 Oriente, para sacar a nuestro compañero. Y en un momento más ya regresamos. Nos volvemos a conectar para saber qué sucedió, compañeros. ¿Va? Vamos con ustedes porque Laura ocupa ayuda. Déjame ver que tú puedes.
Aguas. Ya la. Vente, párate, hijo, párate. Una, dos, tres, para arriba. Ándale, párate, ayúdanos. Eso, eso, campeón. Eso. Vamos. Eso, ya. A ver, sale. Eso, muy bien, hijo, muy bien. Ya. Llámala porque está en el agárrenlo, agárrenlo. Ayúdame aquí. Agárrenlo. ¿Se la vas a poner? Sí. No, esa no, la otra. Esa no. Ahorita lo vamos a alcanzar al día, ¿va? Lo que pasa, te agarran fuerte. Concentra. La luz de la pared está poniendo que tú tienes que ir. Pues aunque sean. Vamos a levantar la cabeza. Sí. Eso, eso. La luz de Dios Padre Todopoderoso te cubre, te protege y te envuelve. Y te envuelve con su luz. Con este ya, aunque sea así, güey. Con esta medalla exorcizada, en este instante, eres liberado. Ya. Eres liberado de esta energía negativa que te quiso atacar. Te recubrimos con nuestra energía. Y Dios Padre está con nosotros. San Miguel Arcángel te recubre tu cuerpo. Y en este instante, estás elevado en frecuencia. Hoy. Ya está saliendo. Poco, está saliendo. Ya. Tranquilo. ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Ya estoy bien.